siempre me van a ver en algún lado. Lo que no les puedo garantizar es cuándo ni dónde, porque pues esas cosas uno no las controla. Lo que... Amor, amor, venga para acá. Carolina nos está hablando de usted, de la obra, entonces... Muchas gracias a ambas, muchas gracias. Nunca habla bien de mí a mis espaldas, o sea, es la primera... En realidad está hablando bien de la obra, no de mí. Pero bueno, dijo que era muy especial. Es una manera de hablar de mí. ¿Le puedo repetir igual lo que dijo? Que era muy especial para ella porque la producía su esposo. No está hablando mal, está hablando bien de la obra y del esposo. Bueno, muchas gracias, por eso dije, muchas gracias a las dos. No, felices, la verdad, después de... La verdad que fue muy castigado el teatro todo este tiempo. Fuimos de los últimos en volver. Justo este regreso de Bonobos es un regalo porque coincide con los 10 años de la productora. Un regreso que costó mucho porque es un elenco que todos están muy ocupados. Entonces reunirlos no es sencillo. Y bueno, se dio todo junto. Volvimos, vuelve Bonobos, 10 años. La verdad que más, ahora hablando en serio, más contentos no podemos estar, de verdad. Muchísimas gracias. No, a ustedes por ahí, en serio, valoramos mucho que acompañen, que vengan, que difundan, nos sirve, gracias. Y ahí está Diego Trujillo, que casi no hizo notas. Va llegando cada vez más, Diego, bienvenido, ya nos conocíamos. Muy, hola, muy amigo contacto. Diego, ¿cómo estás? ¿Qué anda Diego Trujillo? Se perdió Diego Trujillo, ¿qué está haciendo? Yo siempre quise entrevistarme. A ver, con Diego nos conocemos hace mucho y yo todo el tiempo... Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Todo el tiempo renuevo la forma de hacerle daño. Y bueno, esta es una, ahora lo voy a entrevistar, voy a tener el honor de entrevistarlo. Diego, ¿qué es de cierto esa fama de Latin Lover? ¿Mía? Quiero decirte que me halaga muchísimo, sí. pero por supuesto es un gran recuerdo, es un recuerdo de hace muchos años. No, yo he oído. Eso ya no queda, sino unas historias realmente maravillosas, escabrosas en parte. Pero no hace tanto oí cosas. Algo, ay, la pandemia me jodió, la pandemia me redujo a mis... A ellas también, a todos. El regreso al teatro, Diego Trujillo, ¿cuándo? El teatro lo espera, lo valora, lo quiere. Mira, estoy aquí porque estoy feliz de que estemos retomando estos encuentros teatrales. Necesitábamos con urgencia volvernos a encontrar en las salas de teatro y en la calle y en los sitios sociales. Somos seres sociales sin duda alguna. Yo un poco menos que los demás seres humanos, pero... Es cierto. Y vuelvo al teatro con una obra que suspendí justamente por la pandemia a comienzos del 19, del 20, y que voy a retomar ahora muy pronto. Pero por lo pronto, Bonobos. Bueno, dejó todo, más no le puedo pedir.